Y todas, hoy os traigo una review. Es de la biografía ilustrada de Steve Jobs, hecha por Jessie Harlan. Es de Editorial Planeta de Libros, tapadura. Tiene 216 páginas. Sí, 216. Y bueno, es un libro que nos cuenta un poco la vida de Steve Jobs, pero todo a través de, como decirlo, de viñetas, por así decirlo. Es un libro que creo que para el que no suele leer o no sé de leer biografías en plan tochos, yo tengo la biografía oficial escrita por Isaac Walson, creo que es. De hecho, se puede ver este libro blanco de aquí arriba. Y es un señor tocho, creo que tiene unas 600-700 páginas. Pero bueno, a los que no os gusta leer esos tochos, es un libro que está bien. El único inconveniente que le puedo sacar... Eh, es que no cuenta toda su vida tal cual ha sido. Eh, influye muchísimo en lo que son las decisiones laborales, eh, su vida en sí, y no cuenta nada prácticamente de sus relaciones laborales, laborales no, relaciones de amistad o familiares, tanto con la madre de su primera hija, ni con Steve Bosniak, ni exactamente el trauma que tiene con sus padres eh, biológicos. De eso pasa muy, muy, muy por encima. O en el caso de Bosniak ni siquiera pasa por ello, por los problemas que tuvo con él. Y a mi modo de ver es una cosa que marcó muchísimo una parte de la vida de Steve Jobs y del carácter que tenía. Una cosa que me ha encantado es que por cada capítulo nos aparece, que le corre una especie de años, nos pone la tecnología que había en la época. Que por ejemplo, de 1950 y. Me lo estoy inventando, ¿eh? De 1980 pues había toda esta tecnología. A ver si encuentro ahora alguno para enseñaroslo. Ahora es cuando lo estoy buscando y no encuentro nada de ello. Verás tú. Creo que lo encuentro aquí. Sí, mira. Nos dice esto es por ejemplo de la década de 1970 y nos explica pues todo lo que había de tecnológico en 1970 y nos lo va haciendo pues así con muchos años, es una cosa que está muy bien porque para la gente que ha nacido del 2000 en adelante es muy difícil eh, ver o visualizar lo que se llevaba en esa época yo que he vivido en los 80 y ya veo bastante tecnología creada había muchas cosas que me recordaban y me hacía ilusión con lo cual también es un libro que puede ser para todos los niños que nacimos en los 80 que os va a gustar mucho ver muchas cosas aquí reflejadas que ya no hay y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.